Un ganadero de Valledupar denunció ante la Fiscalía General de la Nación a una persona que tenía como costumbre apropiarse de reses que pastaban en un terreno alquilado. Mi nombre es Víctor Vega Berbén y saludo a toda la teleaudiencia de CNC Noticias Valledupar y agradezco la oportunidad que nos están brindando para poner de presente y hacer público esta denuncia que desafortunadamente nos tiene en jaque y en zozobra a las más de 10 víctimas de este señor. Estamos denunciando hoy y en calidad de vocero, no de representante, de las víctimas, al señor Guido Verdecia Castilla por el delito de estafa y abuso de confianza. Particularmente le entregué a este señor 43 reses bovinos en el mes de noviembre del 2021 y solo pudo devolverme 12 animales y hasta el día de hoy se ha hurtado 31 bovinos, no dando cuenta de esto. Al igual que mi caso, somos más de 10 víctimas de este señor. Hemos acudido claramente a las autoridades, todos tenemos ante la Fiscalía General de la Nación interpuestas las respectivas denuncias contra este señor y estamos a la espera que las autoridades actúen. He venido en contacto con la señora fiscal que lleva particularmente mi caso, pero desafortunadamente he perdido interacción con ella. Le escribí hace más de 5 días, pero desafortunadamente no me ha podido responder. Con el director de fiscalía hemos tenido varios encuentros vía telefónica, pero todavía sin ningún resultado cierto. Dentro de las víctimas, algunos tienen más de un año de haber interpuesto esta denuncia sin ningún resultado. Y lo más preocupante es que este señor dice que porque su padre es la mano derecha de un congresista de El Cesar y que él es muy allegado a un senador del departamento del Cesar, no teme a que lo denuncien. De hecho, nos ha dicho que denunciemos todo lo que queramos ante las fiscalías y los órganos de control, que él está muy seguro por sus relaciones que nada le va a pasar. Algunas de las víctimas han acudido al padre de este señor, Guido Verdecia, el cual también manifiesta que no puede hacer nada y que los invita a que denuncien. Seguimos confiando en la institucionalidad de nuestras entidades, confiamos en la Fiscalía General de la Nación, aunque desafortunadamente hasta ahora no tengamos ningún resultado, lo cual empieza a respaldar las aseveraciones que hace Guido Verdecia Castilla sobre su manejo político de estas denuncias. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del Mercado Público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario.